Yuri, pues sí, muy extraña la OCDE, que ahora ve, pues no tan mal a Donald Trump, por lo menos en los siguientes dos años, como ya mencionabas, pero sí afectando a México. Y te iba a dar buenas noticias porque el peso se iba recuperando a lo largo del día, pero ¿qué crees? Que en los últimos minutos ha vuelto a los niveles de 20 pesos con 95 centavos a la venta. Y bueno, pues eso eh, había habido una apreciación del dólar, una depresión del dólar frente al conjunto de las monedas del mundo. Sin embargo, esto ha quedado en reversa y hemos quedado prácticamente igual que desde el viernes. Por otro lado, Yuri, se dieron a conocer datos del desempleo en octubre, se ubicó la tasa de desocupación en 3.6%, lo que significó una evolución positiva con respecto al 3.8% que se había registrado en septiembre. Hay que decir cómo se mide el desempleo en México, que está de acuerdo, claro, con la propia OCDE y con los criterios internacionales. Bueno, van, le preguntan a alguien oiga, ¿usted trabaja? Sí, ¿qué hace? Vendo pepitas. Ok, está usted ocupado. Claro, le pueden preguntar si quisiera trabajar más y si no lo hace, por temas de no encontrar en dónde y esa se llama subocupación, esa también disminuyó a 7.7%, mientras que la informalidad, eso que es el que vende Pepitas, pues se mantuvo o más bien estuvo alta 57.4% Yuri, hubo un ligero deterioro con respecto. Al eh, mismo mes del año pasado, octubre de 2015. Eso quiere decir que más o menos seis de cada 10 personas eh, que trabajan en México lo hacen en la informalidad. Los estados en donde hubo más desempleo fue Tabasco, que le ha ido muy mal por el tema petrolero, claro, ahí Pemex eh, juega un papel importante, eh, se ubica en más de 7%. Por otro lado, Estado de México, que anda en 5.6%, pero bajó un poco. Y a la baja, los que tienen el menor desempleo o desocupación, más bien, son Guerrero y Oaxaca andan en 1.7 y 1.8% respectivamente. Pero claro, la informalidad de ahí es superior al 80%, es decir, 8 de cada 10 se mueven en la informalidad. Por otro lado, Yuri, y brevemente algunos datos curiosos de la revolución cubana. Decir que en la revolución cubana el Che Guevara era el banquero central, firmaba los billetes de 5 pesos como Che. Y bueno, pues eso es un dato realmente extraño, nadie se acuerda que el Che fue banquero y ministro de industria. Por otro lado, también Yuri, decir que Bacardí se tuvo que ir de Cuba, era este Ron que ahora pues, está fincado en Bahamas, se su sede, no, en las Bermudas. Y por otro lado, también mencionar que de 1960 a 1990, la Unión de Repúblicas Soviéticas le prestó a Cuba 65 mil millones de dólares, de los cuales le pagaron 0.6%, o sea, nada a los soviéticos, que le transfirieron muchos recursos. Y en ese contexto, México le prestó 487 millones de dólares a Cuba y se los condonó en 2013. Bancomex lo hizo porque, pues claro, no nos iba a pagar. Y bueno, algunos de los datos curiosos que se observan en el comercio Internacional México, Cuba actualmente es de poco más de 400 millones de dólares. Realmente, pues no hay implicaciones mientras no se vaya del poder Raúl Castro en términos de la muerte de Fidel Castro y la economía cubana, que se venía abriendo lentamente, pero luego del tuit de Donald Trump se me hace que se van a poner conservadores los cubanos y se tardarán más tiempo. Así las cosas, Yuri. Pues algunos datos que, que parecen curiosos, pero no lo son tanto, porque nos hablan eh, también mucho sobre lo que ha sido la realidad económica sí. eh, justamente del régimen castrista a lo largo de pues los prácticamente sesenta y tantos años que llevan allá en el poder los Castro en la isla de Cuba. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Te veo al ratito.